Yo escuchaba mal. ¿Se escucha bien? Acá, acá los misterios de la acústica. Bueno, estoy totalmente aplastado. Todo en mí grita que aquí hay un equívoco. No porque yo no haya pertenecido a una época importante. Estoy hablando de los años 50, de los años 60, de los años 70, que es más o menos a la época en que yo me moví, viví, me crié, aprendí, me enseñaron. Desde el punto de vista, todo esto referido al estudio, referido a la escuela pública que yo cursé, al Liceo Nacional Público que yo cursé, a los preparatorios que no terminé. En esa época es que, por una serie de acontecimientos azarosos, aleatorios, yo no tuve la posibilidad de ser uno de esos niños que desde chico mostraron su talento, su tendencia hacia el arte teatral o hacia el arte cualquiera sea este. No me escondía para inventar personajes, no me vestía con ropa de mi papá o de mi mamá para disfrazarme. Nada de eso pasó, nada en mí indicaba que yo algún día pudiera estar encima de un escenario haciendo no sé qué cosa. Yo llegué tarde, como en muchas cosas de mi vida, llegué tarde a muchas cosas importantes de la vida. Por cuestiones que tienen que ver con percances que sufrí en mi infancia, tuve un atraso, digamos, en socializar, tuve pánicos sociales, y fíjense que contradicciones increíbles, ¿no? Terminé siendo, formando parte de la falange de la gente que se ofrece al público, Grotowski dice que hay dos tipos de actores, ¿no? El divo, que se abre en canal para que admiren sus entrañas, y el actor santo laico, que se sacrifica para que entiendan lo que pasa en la sociedad o en las relaciones humanas. ¿Cómo llegué a eso? No lo sé. Quizás Ernesto Lostegui, un primo mío, un famoso creador de tapices, quizás alguno de ustedes lo conozca, haya tenido algo que ver, porque fue una especie de... Me llevaba 3 o 4 años, era 4 años. Yo tenía 11 y él tenía 15, pero en esa edad el de 15 es un padre. Puede llegar a ser un padre. 17 y 12, 18 y 13. Y el que me dijo, Villa, él me formó en muchos sentidos, me hizo amar al cine, me llevó las primeras veces que vi algo de teatro, me enseñó plástica, me llevaba a las conferencias de la Facultad de Arquitectura sobre arte, me llevaba al cine universitario, al cine club, es decir, ese chico del cual me fui separando a medida que yo me metía más en el galpón, esas cosas tiene la vida, ¿no? Uno se empieza a separar de aquellos sin los cuales no. Y ahora, pasados tantos años, ¿verdad? Yo tengo 83 para 84, como dicen los nenes. 5 para 6. Y es una imagen que siempre en broma la uso, pero es en serio, ¿no? Yo llevo la muerte ya como un pájaro en el hombro. Y a veces lo miro al pájaro y el pájaro me está mirando. No me quita los ojos de arriba. Entonces, desde esta zona, que es un poquito una zona ya de retirada, una zona en que he venido, digamos, a cerrar un círculo, volver al lugar donde nací,
al arte, ¿no? En esta época, desde esa serenidad, me puedo todavía encontrar con esto que me está pasando. Que es hace un mes en la Junta Departamental me han nombrado ciudadano ilustre, y yo les dije que lo de ilustre, lo que me emocionaba era lo de ciudadano, porque hace unos años una manga de forajidos resolvió que tenían derecho a prohibir un derecho humano como es el del trabajo. Voy a corregir un poquito a Rulo. Yo no fui prohibido acá y eso me llevó al exilio. No es verdad. Yo me había ido antes porque me habían ofrecido trabajo. Nadie me había echado de acá. En el año 72 las cosas ya pintaban mal. Ya había muertes, ya estábamos entrando en la zona de penumbra previa a la historia fúnebre que luego hundió este país. Y yo fui prohibido estando trabajando en Buenos Aires en el año 75, cuando ya se venía el golpe militar, cívico-militar en Buenos Aires y ya estaba instalado el gobierno cívico-militar acá en el Uruguay. Pero lo que ocurrió fue que Plan Cóndor mediante, inmediatamente perdí toda posibilidad de trabajo en Buenos Aires, y desde el año 75 al año 72 no pude tener más trabajo en cine, ni en televisión, ni en los teatros oficiales, ni en los teatros comerciales. Y ahí fue además donde yo pude poner mi granito de arena en la cuestión social y política, porque fui, y eso lo grito mucho, ¿no? Fui una parte importante de la conducción del Teatro Abierto en Buenos Aires, y había que estar al frente de eso, como estuvimos muchos, más casi 200 actores y actrices. Acá está Adela Greiger, ya Adelita, ahí está Adela Greiger, que fue una de las integrantes del Teatro Abierto, estando viviendo en Buenos Aires también, y bueno, limitada como todos nosotros en su posibilidad de trabajo, ¿verdad? Al lado de ella su hermana Miriam, que también la pasó muy mal en esa época, pero muy mal, como tantos de los aquí presentes y de los actuales integrantes del Galpón que son de esa época. Yo tenía la idea, cuando me nombraron ciudadano ilustre, y que yo dije que lo de ilustre me sonaba un poquito demasiado para mí, lo de ciudadano me recompensaba de la quita de ciudadanía que me habían hecho, ¿verdad? Pero ahora, ¿dónde me refugiaba yo cuando me declaran persona importante para la cultura? No sé por dónde empezar, porque yo la cultura la hice sin saber que la estaba haciendo. Es decir, yo, ninguno de nosotros, excepto la ideología que teníamos en cuanto a las cosas generales de la ubicación del teatro para con la sociedad y lo que éramos nosotros en la sociedad o lo que queríamos ser en la sociedad, un trabajador para la sociedad, un trabajador de la cultura y para la cultura. Aparte de esas cosas genéricas, nosotros no teníamos... Ustedes saben lo que es elegir un repertorio, es una cosa muy aleatoria. En el Galpón además se hacía exageradamente más aleatoria porque todo era sometido a asamblea. Es decir, no había una persona que nos aliviara de la elección y dijera se hace esto y esto y esto, que durante 9 años... vos estás agradecido que te ahorre trabajo y en el décimo lo tumbás porque es un dictador. Así ocurren las cosas. A veces la gente pide, como los griegos, a veces necesitaban un dictador para no tener problemas de oposiciones, intereses en pugnas, etc., ¿no? Pero de repente que a mí me digan, bueno,
sos una persona importante para la cultura, a mí me achicharra, me apoca. Y miren que yo soy vanidoso, ¿no? Pero me acorrala de alguna forma. Entonces dije, bárbaro, voy a contarles algunas anécdotas, algunas graciosas y otras no tanto, pero no, ahora lo importante es la función. Es que ahora menos todavía, porque ustedes dirán que es formidable lo que se está guardando, y no es nada formidable, no es nada, es una tontería. Acabo de cerrajar un tiro en los pies. Algunas cosas. Lo primero que se me ocurrió es Juan Moreira. Una adaptación de Boliachini, Ulive y del Chiopo sobre el tema de Juan Moreira. Eso originó, como siempre, una discusión en el galpón. Y la asamblea se dividió en dos partes. Una parte sostenía que Juan Moreira era un canto, un homenaje al cuchillero que para conservar su fama seguía matando y que fue comprado por el régimen para matonear en las elecciones. Posición A. Posición B. Su vida era ejemplo de cómo la injusticia podía llevar a un hombre a caer en el delito. Ganó la segunda y se hizo Juan Moreira, dejándonos enemistados por varios meses a las dos facciones de pugna, ¿verdad? Pero así era el galpón, lo que era derecho se torcía, lo que era torcido se enderezaba, nos llevaba mucho lío, mucho tema. A veces los enemigos teatrales nuestros, el Club de Teatro, por ejemplo, no nos queríamos nada con el Club de Teatro. Nosotros nos burlábamos de que tomaban el té religiosamente a las 5 y ellos se burlaban de que nosotros teníamos más ensayos, más asambleas que ensayos, y decían, por ejemplo, en esta apuesta de ustedes sobraron asambleas. Y así pasaba de repente que en una vinería que el galpón instalaba en el sótano de su sede, en la calle Mercedes, entre Rosby y Mina, habíamos inventado una vinería para sacar guita. Entonces venían todos los del Club de Teatro a emborracharse con vino, del viejo vino uruguayo, de ese que aureola, a emborracharse con nosotros. Ellos eran famosos por sus actrices y nosotros éramos famosos por nuestros actores y nos mirábamos. Entonces ese momento de cordialidad que duraba una semana más o menos, con las galponeadas mediante, era una especie como de reencuentro con los viejos enemigos, sin los cuales nosotros perderíamos estímulo para hacer las cosas. Era una especie de Peñarol nacional que luego se enriqueció con la integración a ese juego del circular, que empezó a hacer muy buenas cosas, el Teatro del Centro, el Tinglado, etcétera, etcétera. Me estoy olvidando del Teatro Universitario, me olvido de alguno. Juan Moreira tuvo varios problemas, la caballada, por ejemplo. Y eso habla un poquito de lo que era el Uruguay en ese momento. ¿Sabe de dónde fuimos a aprender a cabalgar? Al Carrasco Polo Club. Misterios de la derecha vernácula. Fue el Festival del Hipogloss y de la compra de tierra. Le llaman compra de tierra cuando uno se cae del caballo. El caballo de polo es un caballo chiquito, muy fuerte, y pasa de 0 kilómetros a 100 en un segundo. Entonces, la sensación que yo primero tuve de lo que era un caballo era algo que yo tenía entre las piernas y de repente no lo tenía más. Entonces, había dos posibilidades. Una es que yo quedara por el camino de patas abiertas mientras el caballo se alejaba, y la otra es que yo le tiraba mucho de las riendas porque me entraba el pánico y el caballo de 100 pasaba a 0 y yo me iba contra un arbusto pasando por encima del caballo, que luego se limitaba a mirarme de reojo y ya sabía apenas uno sube un caballo, el caballo sabe que uno sabe o no sabe, y yo no sabía.
Entonces fue una terrible experiencia esa, hasta que descubrí la yegua de Valentín. La yegua de Valentín era la yegua de Valentín Martínez, que era un caballo, una yegua, estos sin connotaciones políticas, una yegua que tenía un andar precioso, y uno hacía así, iba para allá, así. Y yo dije, ya sé andar a caballo, y me esperaban cosas que no me iban a desdecir. Entonces, los lugares donde hicimos la obra fueron el Palacio Peñarol, con caballos adentro, el Entrevero, con caballos que resbalaban en las veredas del Entrevero. Lo estrenamos en otra cosa de la derecha, en el Cantegril de Atlántida, y en las canchas de fútbol. Y ahí viene una pequeña anécdota. Los caballos son bichitos divinos, ¿sí?, pero muy nerviosos, extrañamente nerviosos. Entonces yo hacía el sargento Navarro, que tiene una escena con con Juan Moreira, en que lo entra a desafiar a duelo, y es un duelo a caballo. Fíjense, duelo a caballo. Yo tenía clases de esgrima arriba, braidón y una palabra, yo le tuve que enseñar un poquito los cortes, las paradas, etc. Y entonces empezamos a ensayar, como pudimos, sable contra sable, etcétera, etcétera. Y salía una cosa bastante bien. Lo llevamos a la cancha de fútbol, y en la cancha de fútbol estaban los reflectores y la oscuridad fuera de la cancha, y los reflectores que iluminaban la cancha. Entonces éramos cinco, yo y una partida, entre las cuales estaba Musto, que luego fue un escritor muy valioso, un tipo muy inteligente. Y Musto tenía la costumbre de querer rebasarme. Yo era el sargento, pero él sabía andar a caballo, y me quería rebasar, y yo lo odiaba, porque me pasaba al lado, y yo, bueno. Y pasó una cosa, y es que el caballo mío entró a la luz, vio su sombra sobre el pasto y se asustó, y lentamente empezó a hacer así, y yo lentamente me empecé a caer del caballo. Yo, el sargento Navarro, que desafiaba a Juan Moreira, me empecé a caer del caballo lentamente y aterricé, y por suerte no me arrastró el estribo. Y mientras caía lentamente, sentí el rugido de la multitud, que disfrutaba enormemente de mi caída. Y sentí gritos de cómo se ve que sos colorado. Porque yo tenía la golilla roja de los guardianes de la ley de la época de Juan Moreira, ¿no? Después vino, yo no sé cómo hicimos, porque nos teníamos que apear y terminar el duelo a pie. Y yo sentía además que Braido me decía, vamos Villa, vamos, vamos, vamos. Él no se había caído vivo. Y lo hicimos, y yo sabía bastante esgrima, entonces de alguna manera me reivindiqué, y la gente pasó de ser, digamos, muy mala, muy cruel, a ser por lo menos callada, lo vio al asunto. La cosa fue cuando salimos los actores, teníamos que pasar entre la gente, de ahí volvieron las pullas, ¿no? Pasar por eso y seguir haciendo teatro, a mí me indicó que me estaba interesando de veras el asunto, ¿no? Me pasaron cosas, otro tipo de cosas también terribles. Cuando vinieron los cañeros, en la marcha de los cañeros, nosotros estábamos haciendo Invasión de Díaz Gómez en el Teatro Victoria. Sí, en el Victoria. Y dedicamos una función a los cañeros. En esa función yo tenía que darle un beso a una actriz y a Clayman. Éramos compañeros en ese momento. Entonces el beso nos lo pudimos dar sin ningún problema. Éramos compañeros. Otra vez el rugido, pero con groserías incluidas, ¿no? Ahí empecé a hacerme antiobrero yo. Y seguí haciendo teatro.
Pero bueno, ese es Juan Moreira, por ejemplo. Les voy a hablar rápidamente del caballo Jet de Braidot. Había un señor llamado Ibarra, que era una especie de hacendado, otra cosa de la derecha rara, que nos enseñaba a tratar a los animales, ¿no? Cómo había que subir, cómo había que desmontar, todo ese asunto, cómo entender al caballo, cómo acariciarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en las primeras de cambio, Braidot, que hacía Juan Moreira, tuvo un caballo que no se lo cambiaron, porque estábamos haciendo cosas relativamente cercanas y se podía trasladar al caballo. Era un caballo precioso, de gran espinta, pero tenía un problema, y ahí viene el nombre de caballo Jet. Cada vez que le daba con las espuelas para arrancar, el caballo inevitablemente dejaba oír una ventosidad muy fuerte. ¿Vieron? Era insoportable ver eso, porque se oía. Entonces, durante muchos días, el señor Ibarra le cambió la alimentación para ver cómo podía combatir esa cosa intestinal. Y fracasó, que lo único que fracasó fue en eso. Y hubo que cambiar al pobre caballo Jet, que nunca fue olvidado durante varios años en el galpón, ¿no? Además, Braidot se había, en esas cosas, creo que en una pelea conmigo, lastimó mucho el dedo índice y se lo encesaron, y cuando andaba a caballo indicaba por dónde iba a ir con el dedo encesado. Bueno, las campañas financieras del galpón. Mire, yo le voy a nombrar cómo fue el proceso. La primera campaña financiera que yo intervine fue la campaña del vintén. Consistía en timbrear, como ahora hace Macri en Buenos Aires, pero nosotros lo hacíamos de veras, timbrear en todo el barrio de acá, que rodea el galpón, es un barrio muy grande, timbrear y hablar de los aficionados, que éramos nosotros, que estábamos con un teatrito en la calle Rolo y Mercedes y Rolo, y que nos dieran lo que quisieran y les explicábamos en qué lo usábamos. Esa fue la primera. La segunda fue la campaña de hacer socios. Ya que estaban, no les gustaría entrar gratis con una módica suma, etcétera, etcétera. Y llegamos a tener miles de socios con esa cosa en el barrio, ¿no? Después vinieron la campaña del papel. Hubo una época en que se empezó a haber escasez de celulosa y se compraba el papel. Nosotros nos conseguimos unas compactadoras de diarios y armábamos fardos de papel y los vendíamos a gente que los compraba. Y eso nos llevaba horas y horas del día. Y lo hacíamos. Yo creo que fue una época feliz en el galpón, ¿no? Lo hacíamos, no digo que con gusto, pero con dientes apretados. No había que conseguir dinero, había que poder comprar vestuario. Habíamos descubierto el tema de las luces. Vino el teatro belga a hacer su repertorio, Malatesta, Las Brujas de Salem, etcétera, etcétera. Y vimos cómo la luz era un fenómeno dramático, impresionante. Entonces había que comprar reflectores. Entonces había que conseguir dinero y nos largamos a esas cosas que son casi de una indigencia, dar la sensación de una indigencia, y no era indigencia, era que todavía no se nos habían ocurrido otras cosas, hasta que empezaron a surgir cosas más grandes y hicimos la rifar un auto. Nos conseguimos que nos dieran en comodato, o no sé cómo se llama, un auto, no nos cobraban nada, lo mostramos y con eso pudimos pagar el auto y quedarnos con dinero. Y una persona se llevó un auto que era un Studebaker rojo y negro, convertible, descapotable, que se guardaba en el Automóvil Club todas las noches. Tenuta, otro conocido, recontra reconocido y famoso actor de galpón, era el encargado de guardarlo. Yo a veces iba en ese
en ese automóvil y haciéndome la idea de que algún día quizás fuera mío, porque yo había comprado un número también. Y era muy lindo ver subir a toda velocidad esas rampas en ese auto que nos estaba sacando del paso. Y después del auto, al año siguiente, una casa. Y ahí yo probaba mi voz. No les voy a gritar, pero gritaba y me oía decir el galpón rifa y decía, qué voz que tengo. Rifando una casa. Los bailes, las galponeadas. La taberna en el sótano de la sede, las galponeadas, donde decíamos cualquier cosa. Llegamos a hacer bailes en el Banco Popular, en el Parque Hotel, para ganar dinero, y sacábamos dinero de bailes que organizábamos. En el Banco Popular me pasó una cosa que ya me indicó que yo o seguía haciendo teatro o no valía la pena seguir viviendo, ¿no? Me mandaron a buscar cambio en una cosa de Cutsa que había cerca, porque nosotros hacíamos el baile y nosotros mismos hacíamos de mozos para que la gente que llenaba el baile. Banco Popular era un parque como una ladera, ¿no? Y ahí arriba estaba el Club Social del Banco Popular. No, nos quedamos sin cambio para poder devolver los valores que costaban las cosas y ahí me fui y volví y en la puerta estaban dos chicas del galpón y había una patotita de cinco chicos que las estaban molestando mucho. Entonces yo me dijeron quédate, Villa, quédate, y yo me quedé parado y de repente vi que seguían. Y el heroico Villa bajó a enfrentar a cinco tipos, me molieron a golpes, me dieron trompadas. Sentía alguno de ustedes, si se ha peleado, sabe lo que es sentir una trompada que le dan de atrás, por ejemplo, en la oreja, por ejemplo. Otra trompada que me sacó, me desencajó la mandíbula. No me rompieron la nariz porque yo no soy un ñato, ¿eh? No sé qué pasó, que salvé la nariz, etcétera, etcétera. Y al día siguiente había función de el Círculo del Tiza Caucasiano. Y yo hacía un papel que me gustaba mucho hacer, que era el ayudante del juez Aznak, que lo hacía Tenuta. Y yo me miré, esa noche me lastimé los puños contra la pared de mi dormitorio porque dormido golpeaba la pared de la furia, de la impotencia de haber sido masacrado así, ¿no? Y al día siguiente dije, yo hago la función porque el personaje que hago puede tener esta cara. Yo estaba todo hinchado y el personaje daba para que fuera un ser deforme. Y hice la función, entré a hablar con el juez Aznak y yo entraba por el pasillo, había una escalerita y él venía hacia mí y yo le hablaba a él en un primer diálogo con él en que yo estaba de tres cuartos perfil ocultando la mitad de mi cara. Entonces empecé a hablar y de repente se me salió la mandíbula. Y yo me hice así y me la puse de vuelta. Después de eso dije, yo tengo que ser teatro. Después de los caballos. Después de los obreros que se burlaban de un beso y después de estas trompeaduras, yo al día siguiente haciendo eso, ahí me convencí de que yo tenía vocación. Y ahí, bueno, ahí siguieron otras cosas que no hay tiempo ya para decirlas, pero que escribiré un libro sobre eso y se lo venderé. Muchas gracias por estar aquí.